Qué bueno que llegamos temprano al partido. Oye, ¿también estás nervioso por la final? Sí, un poco. ¿Ya viste toda esa gente? ¡Qué nervios! 20 minutos después. ¿Qué onda, bro? ¿Ya estás listo para el partido? No, aún no. ¿Cómo? Si ya está a punto de empezar. Es más, yo siento que hoy sí nos llevamos ese trofeo. ¿Pero qué te pasó? ¿Estabas igual de nervioso que yo? Apliqué los tips de los titanes para quitarte los nervios al instante. ¡Ah, no manches! ¡Con razón! ¿Te gustaría aprenderlos? ¡Sí, claro! ¡Empecemos! Esto pasa principalmente en partidos importantes como de eliminatorias directas o una gran final. Llegamos con la mente contaminada de pensamientos malos, como por ejemplo, hoy me toca jugar en una cancha diferente, hoy hay mucho público, ¿qué tal si la fallo y está toda mi familia? No traigo mis tenis favoritos, etc. Y al hacer eso tú mismo te vas haciendo daño y la mente es muy poderosa. Si tú dejas que esos malos pensamientos te dominen, obviamente tu rendimiento, tu eficiencia en la cancha va a ser de deplorable. Sé que no es fácil y más en esos momentos el decir, uy, simplemente dejo de estar nervioso y ya, no, para nada. Pero intenta estar calmado, relajado. Cuando vayas hacia tu partido, ve pensando cosas positivas, ve con la idea de que simplemente tienes que ir a divertirte. El fútbol se disfruta, amigo. Juega como siempre lo has hecho y créeme que si haces esto, dentro del campo te sentirás mucho mejor y obviamente tu rendimiento será el que tú esperas. Aquí tienes que estirar, mover, estimular todas tus articulaciones. Porque por lo regular cuando estamos nerviosos nuestro cuerpo lo expresa estando más rígido de lo normal, lo que ocasionará que físicamente seas más torpe dentro del campo. Entonces imagínate, si tu cuerpo te traiciona, tu mente comenzará a llenarse de pensamientos malos y es lo que menos queremos. Yo sé que a muchos no les gusta calentar y les gusta llegar directo a jugar, pero si no hacemos esto y más en esos partidos importantes, será muy difícil que des un gran desempeño. Es mejor que entres flojito, ya más en acción y créeme, te costará menos trabajo adaptarte a cualquier situación del partido. Por lo tanto, la confianza llegará hacia ti y harás un gran papel. Antes del partido, mueve el balón. Siente si está muy duro, muy suave, qué tal bota, condúcelo un poco, también realiza algunos toques, dominadas, lo importante es que te vayas familiarizando con él. Pero principalmente unos buenos pases con tus compañeros o simplemente utiliza una barda para que vayas sintiendo el impacto que le puedas dar y que mejor aún si puedes realizar disparos a portería con tu compañero de equipo, el portero, eso te ayudará muchísimo. De esta manera va a ir aumentando tu seguridad, tu confianza, que es lo que más necesitamos para esos momentos decisivos. Creo que esta es de las cosas más fáciles que podemos hacer antes de un partido y a lo mejor algunos pensarán que es tonto, pero créanme amigos, a mí en lo particular me funciona bastante. El escuchar música, concentrarme y sentir esa confianza, por ejemplo, tu canción favorita, esa que siempre te motiva, o tendrás una canción que sabes que cada vez que suena hace que siempre des el máximo, creo que es un gran motivador. O inclusive también ver videos, ya sea de tus jugadores favoritos, de los que más admiras, y tener ese sentimiento de yo quiero jugar como él, o si él lo pudo lograr, yo también. Eso hace que tu confianza se refuerce aún más. Por lo tanto, cuando se trate de jugar y vayas con esa energía que fácilmente pudiste sacar de tu teléfono, verás que algo tan fácil puede ayudar muchísimo a tu cerebro. Mi recomendación es que con anticipación hagas una playlist, ya sea de música o videos favoritos, que tú sepas que te van a ayudar mucho para esos momentos en donde necesitas mucha motivación. Y por supuesto, ya tenerla guardada o descargada para que sin importar en el lugar que te encuentres o en el momento que sea, la tengas lista para salir adelante. Esta decidí dividirla en tres sencillos puntos. La alimentación. Obviamente, antes de un partido debemos de hacer todo lo posible por evitar comer comidas grasosas, engordantes. Lo que menos queremos es sentirnos lentos en el campo, pesados, sino todo lo contrario. Y una buena alimentación previa, por ejemplo, una ensalada o una porción más pequeña de lo que solemos comer, será suficiente. Pero tampoco estoy diciendo que no comas nada antes.
porque obviamente nuestro cuerpo necesita energía y si no nos alimentamos bien, digamos que no vamos a tener la suficiente gasolina para poder dar el máximo dentro del campo. Segundo punto, una buena hidratación. Olvídate de los refrescos, aguas con mucha azúcar. Evitemos en su totalidad esto, porque el azúcar genera que retengas demasiados líquidos en tu cuerpo. Y vuelvo a lo mismo, no queremos estar pesados dentro del campo de juego. Así que sí, hidrátate bien antes del partido, porque si no lo haces vas a entrar también deshidratado y es lo que menos queremos. Te recomiendo que tomes agua natural, esa es muy buena. O en su defecto, si quieres ir un poquito más reforzado, tal vez un Gatorade o un Powerade, de estas bebidas que te ayudan a estar bien hidratado, también te puede funcionar muy bien. Y como tercer y último punto, sería ir al baño. Así es, amigos, ir a tirar el miedo, como se le conoce. Sonará muy chistoso, amigos, pero imagínense, si habían comido antes, habían bebido, obviamente si ya hicieron digestión antes del partido, lo ideal es que vayan y se liberen bastante bien. 20 minutos después. Queremos entrar ligeritos, lo más ágiles posibles para dar un buen papel en el partido. Y tal vez este no sea el mejor tip del mundo, pero cada cosita que hagamos cuenta muchísimo para esos momentos decisivos. Es más, estoy seguro que más de uno de ustedes hace esto antes de un partido, así que me gustaría que dejen en los comentarios qué opinan, ¿les funciona o no les funciona? Queremos saber aquí su experiencia para que entre todos tengamos una sana retroalimentación. Bueno, cracks, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. No olviden dejar su poderosísimo like para apoyar este grandioso video. Y por supuesto, compartirlo con todos los de su equipo. O si conocen a alguien que se pone muy nervioso antes de un partido y quieren solucionarlo rápidamente, mándenselo para que también pueda aplicar estos tips. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales porque estamos subiendo contenido todos los días de fútbol. También una que otra vez estamos haciendo giveaways para que ustedes se puedan llevar algún par de tenis, algún jersey, lo que sea de fútbol. Así que vayan y síganos. También no olviden dejar aquí su poderoso comentario para leer qué les pareció este video y qué próximos videos quieren ver aquí en Titanes. Yo soy Capi, amigos míos. Cuídense mucho y nos vemos la próxima. Titanes.